Estamos falando de concertos, porque Linda Aguilala presenta novo disco, chamase Bucles Infinitos. É un grupo que naceu hai 4 anos, ten influencias da nova ola española, eles actuaron moito en emisoras independentes, teñen discos nos que participaron recompilatorios dende México ata Singapur. Bueno, pois están en Vigo. O venres 12 de marzo na sala El Monstruo de un Solo Ojo. Bucles Infinitos, realmente a canción fixémola a medida que estábamos grabando xa os temas anteriores. Entonces encontrábamos nunha etapa así como de repetición de moitas cousas, volvías a repetir unha situación así, e por eso ven o nome de Bucles Infinitos. Aguilala es un kaiju japonés de 1967 de una película que se llama Dex from Outer Space. Y bueno, nos gusta mucho ese tipo de películas porque nos fascina la estética pop modernista de esa época. De la época de Juniper Moon era más punk, era una época más alocada, vivíamos de una manera mucho más alocada y ahora pues estamos más relajados y somos más pop y hacemos canciones más pop y estamos más tranquilos. Yo creo que hay mucha necesidad o hay una manía sistemática, no en España sino en general, de tratar de etiquetarlo todo como tontipop, como twee, que es lo mismo que tontipop, pero en inglés, o como noise. Yo ya he vivido varias etapas, la etapa en la que todo era noise pop, la etapa en la que todo era punk, la etapa en la que todo era tontipop, y ahora todo es so age. Elefant trata moi ben os grupos, o sea, hai outras discográficas que, por exemplo, exprime máis os grupos ou exixenlle outras cousas que o grupo mellor ten que deixar a súa vida para dedicarse a música ou cousas así. En este caso non, nos podemos facer o que queiramos e ademais temos carta libre para facer tamén musicalmente o que nos apetezca. Sí.